Segunda parte del turismo, nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión. Como siempre decimos, cuando iniciamos nuestra segunda parte, les ponemos un poco en referente al contenido y a los invitados que hoy tenemos en nuestro programa. Todo eso por si usted le ha dado al cambio de canal y de buenas a primeras se encuentra con nosotros, cosa que agradecemos, y no sabe quiénes somos, pues. Somos los que habitualmente estamos desde hace casi 20 años semanalmente haciendo... Programa turístico dentro de una televisión andaluza. Somos los decanos en este tipo de programas a nivel regional. Y hoy tratando un tema que es recurrente eh, porque nos interesa y porque son muy importantes quienes están detrás del sector de los guías turísticos. Hemos intentado, eh, precisamente con nuestros invitados, Víctor Garrido eh, de la agencia eh, will Love Málaga y Rodrigo Romojaro, también guía turístico de una flamante agencia de servicios turísticos como es White House. Tour, pues a lo largo de la primera parte, eh, conocer, compartir cómo fue la llegada del COVID, cómo han resistido y cuáles son los diagnósticos eh, por los cuales ellos han ido tomando notas de cara a la recuperación del sector dentro del ámbito de los guías turísticos. Pero nos interesa ahora, en esta segunda parte, pues incidir sobre si. Eh, ¿La pandemia va a dejarnos alguna secuela? ¿Si la pandemia, que ojalá, como digo, parece que ha tomado eh, la vía de la normalidad, va a generar algún cambio en el, en el sector de los guías? ¿O si va a haber algo que tengamos que ir eh, teniendo en cuenta para que mm, nos fortalezcamos y para que potenciemos el sector? Porque además, una de las cosas que me ha llamado la atención, y ya entramos en materia, Víctor y, y Rodrigo, es como si en el caso... De los españoles cuando estamos en España visitando o disfrutando de nuestras zonas turísticas, yo no sé por qué hay un déficit de los propios españoles en consumir el servicio y el trabajo que hacen los propios guías turísticos en nuestro país de origen. A lo mejor vamos al extranjero y es verdad, en el extranjero podemos conocer menos del país que visitamos. Y entonces echamos mano de ese guía turístico que está en Irlanda en Sudáfrica o en Chile y vale. Y nos creemos que en el caso de España, bueno, como somos españoles y estamos en España, ¿qué me puede aportar a mí un guía turístico? Graso error. Porque a veces podemos descubrir con los guías turísticos, y máximas cuando son nativos del lugar donde nos encontramos, que tenemos un país no dimensionado y pueden abrirnos eh, conocimientos y experiencias que jamás nos podíamos imaginar. Víctor y Rodrigo, ¿por qué los españoles no consumimos los servicios de los guías turísticos en España? Parto de esa premisa. ¿Es, correcto, <laughs> ¿Es correcta la premisa? Es cierto, sí, es cierto. ¿En, en porcentaje. Del 100%, ¿qué perfil de cliente tú o tú eh, tenéis en cuanto si es cuánto más de extranjeros o cuánto más de españoles? Yo, por ejemplo, en mi caso es casi, diría que un 95%. Cuando hablamos en España. ¿eh? En España. De, es. de mis en, mis, en mis visitas, el 95% son extranjeros y el 5% españoles. ¿Y en tu caso, Rodrigo? Yo es que solamente he trabajado en inglés. Jamás, una vez tuve que hacerlo en español y no me salía porque no estaba contando nada. O sea que si te viene un español, tú dices, oiga, usted se ha confundido. Yo he hecho tus históricos en inglés y entonces durante tres, cuatro horas yo los contaba historia y el día que tuve que hacerlo en español para cubrir a un compañero, me, me salían las palabras en inglés. No sabía decir Inquisición, no sabía decir muchas cosas. Entonces, claro. yo no, no... eso es cierto, eso no correcto. Digo eso, veráis, ¿por qué? Porque ahora a lo mejor, más que antes, sea más necesario el servicio de un via turístico. ¿Por qué? Pues porque va a estar al corriente pues, de todo aquello que pueda afectar el lugar donde se pueda visitar. Es decir, yo creo que un guía turístico ahora se va a convertir en una garantía de un servicio sanitario perfecto en el lugar donde vamos a visitar. Porque antes habrá informado por su experiencia y porque así lo va a exigir él por su propio trabajo, que el lugar donde yo vaya y lleve a mis turistas estar perfectamente acondicionado no solamente de cara a los atractivos sino a las condiciones sanitarias a lo mejor cabe que esa conducta que pueda haber de cambio y de mejora en cuanto a los turistas y es que oiga yo voy a tal sitio muy bonito precioso pero en qué condiciones sanitarias está si me lleva un guía además de que me pueda enseñar y dar a conocer datos va a ser una evidencia de que el lugar está perfectamente controlado sanitariamente para que eh, no haya masificación, para que si a lo mejor hay un, una circunstancia X, yo tengo que formarme y a lo mejor debo de saber eh, que tiene que estar todo más aireado, que tiene que estar todo más higiénicamente limpio. No sé, ¿cómo veis la posibilidad de que el COVID no solamente perjudique, sino que beneficie a la actividad de los guías turísticos? Parte de la base también que ya hoy en día... Uh más parte de la población española y cada vez más, por fortuna, viaja al extranjero. Recientemente leí, no recuerdo, creo que fue en Diario Sur, eh, una noticia que decía que en España el 50% de la población nunca había salido de España. Pero este año o sea, no ha salido ni a la esquina. Es que este año no ha salido ni, vamos, ha salido menos todavía. <laughs> claro. ¿Qué ocurre? Que viene cierto que uno para descubrir su entorno, su ciudad o su región o su propio país eh, lo, yo soy de la opinión que siempre se aprecia mucho más saliendo fuera. Bien. Y gracias a eso también hay personas que al salir fuera cogen un guía turístico y piensan, bueno, ¿y si lo cojo fuera? ¿Por qué no lo cojo aquí dentro? Ay, yo he, sí es cierto que he visto que últimamente el español cada vez deja más el libro de viajes, o en este caso el móvil, en el cajón y contrata más los servicios de un guía turístico. Y un guía turístico, primero, es garantía de guías turísticos acreditados. Claro. Te, va, te garantiza. Que ese guía turístico te va a enseñar el destino correctamente. Es un guía turístico que está dado de alta en la seguridad social, lo que significa que está contribuyendo. Exacto. Es un guía turístico que, obviamente, eh, para ejercer su profesión, tiene que conocer todas las, todos los protocolos médicos en la situación que estamos viviendo. Y aparte, te va a hacer una presentación y una visita de un destino que difícilmente lo vas a poder encontrar por tu cuenta. Por eso yo considero que es tan importante el contratar un guía turístico cuando se viaja. De la manera que sea, pero un guía turístico. Claro. ¿Crees que puede, eh, eh, Rodrigo, puede haber una coyuntura favorable a que el, el turista español estando en España sea más sensible a poder contratar los servicios vuestros? Con respecto al COVID puede ser que sí, claro. El guía turístico al final conoce la ciudad perfectamente y sabe dónde se metería él. De hecho, se va a meter con el grupo, va a estar informado de todo esto porque es su día a día, es su Exacto. trabajo. Con respecto al COVID sí que puede ser una, una ventaja. Hay una cosa que ha dicho Víctor que creo que es verdad también, y es que muchas veces necesitamos salir fuera para darnos cuenta de quiénes somos nosotros y empezar a tener interés por nosotros mismos. No Salir, ir a otros países, ver otras costumbres, otras cosas para entender quién eres tú y por qué haces tus cosas y tus costumbres. Y una vez que sales y descubres que tú eres distinto, que tú tienes otras cosas, puede ser que te nazca esa necesidad de volver a tu país y empezar a conocerte tu país. Y sí, yo recomiendo mucho a los españoles que puedan hacer tours. En, en España dentro. Yo en mi caso yo no tengo tours que sean históricos andando. Yo he hecho muchos, pero yo en mi caso en inverso no tengo. Víctor sí lo tiene. Yo estoy seguro que una persona de Toledo, de, de Granada, de Albacete, del de País Vasco que venga a Málaga y se dé un paseo en un tour histórico de estos preparados, porque los tours en los que le enseñan una ciudad a su propio país están pensados de manera en la cual te van, a, te van a enseñar, vas a aprender, vas a entender, vas a cuadrar cosas y vas a ser divirtiéndote. El guía siempre lo prepara de manera que todo sea ameno y sea, y sea divertido, porque nadie quiere hacer un, un tour aburrido, ¿no? Claro. Entonces, sí recomiendo el que prueben hacerlo porque pueden descubrir mil cosas, mil secretos que esconde la Catedral de Málaga, la calle Larios, claro. el entender por qué el malagueño es el boquerón, por qué la biznaga es una flor, que es la más famosa de Málaga. Todas estas cosas las van a encontrar si vienen y contratan un tour aquí en España. Entonces, claro. respecto al COVID, yo creo que sí que va a tener esa ventaja de que van a saber dónde les van a llevar y dónde no, pero yo les aseguro a todo el que lo esté pensando que va a aprender mucho y lo va a disfrutar, o sea, y va a entender más quién es uno mismo. Cierto, fijaros, cuando estabais respondiendo a este tema, eh, se me ha venido a la cabeza una campaña publicitaria de una bebida refrescante que está apareciendo últimamente con mucha frecuencia, sobre todo en televisión, donde se ve a una chica autómata, robot, haciéndole una consulta o un test a un humano. Y le decía, seguramente lo habéis visto, la chica, al humano que ellos, los robots, los autómatas, somos mejores que vosotros. Que no nos vais a superar. Y el humano le dijo una cosa: no lo pongo en duda, pero tenemos algo que vosotros no tenéis: ganas. Exacto. Nosotros tenemos ganas, lo que un autómata no tiene. Un autómata tiene una orden y la cumple. Pero las ganas, el factor estimulante de la ilusión de el, el, el querer mm, eh, digamos sugerirte seducirte eso eso es importantísimo y no te lo va a dar ni una audioguía ni un teléfono móvil por muy buena eh, guía turística que pueda tener o cualquier otro instrumento donde esté el elemento humano y en ese caso concreto el guía turístico tiene las ganas tiene la formación y tiene la cara que te va a dar pues todo lo que necesites en el lugar para que te lo enriquezca de una manera no solamente profesional sino también personal y eso me da a mí la impresión de que ahora más que nunca es cuando el guía, turística, el guía turístico se tiene que potenciar en base a a que todo es automatizado sí muy bien y a que todo eh, está controlado muy bien pero ¿quién pone las ganas? Totalmente. Claro, Eso yo, solamente te lo da un guía turístico. Sí, yo, con permiso, Víctor, yo quiero decir que yo muchas veces lo he pensado es que el guía turístico bueno es un seductor al final es claro. alguien que se pone delante de un grupo Correcto. y dice a estos me los voy a meter yo en el bolsillo y sabe el, <laughs> y sabe leer el grupo y sabe cuándo les va a divertir claro. y sabe el que le tiene que ir por un lado y es alguien que se crece o sea no es decir me pongo delante de 10 personas y me asusto no no ves a 10 y te creces porque porque eso lo lleva el guía turístico dentro ser un seductor y meterse a todos en el bolsillo entonces es así sí. es totalmente tenemos que tenías un poco a veces un poquito de chulería claro es, in, es, sí, es una mezcla es una mezcla de todo pero no es por por supuesto no quedar por encima de nadie pero totalmente pero me me gustan las expresiones. ¿eh? Es verdad, es verdad. Es, es que tiene que ser así. Además, tienes que, que llegar a la gente a que te. Lo primero es que aprendemos por cariño. Siempre, siempre. En el colegio, sí. cuando somos pequeños, si quieres al profesor aprendes todo. Entonces, tienes que caerle bien a la gente. Claro. Tienes que gustarles a ellas y a ellos. Tienes que gustar las dos para que aprendan, para que se llenen, para tenerlos indotizados. Claro. Entonces, sí, es ser un seductor al final. Pero, sí, y ¿es verdad? ese punto de chulería al final. Sí, sí, sí siempre. Claro. La puesta en la escena es muy importante. Y luego el fondo de lo que se escenifica, que hay que estar preparado y formado, evidentemente, y luego la seducción como digo, pero luego hay otros elementos. Estamos hablando de que con un guía turístico ya no puede haber mucho público. A lo mejor no sé si la normativa que puede implantarse pueda regular que una visita turística en un sitio cerrado o abierto tenga que estar limitada por cierto número de personas. ¿Existe algo al respecto o lo veis innecesario que ante las masificaciones que puedan provocarse y así aumentar el riesgo de posibles contagios, yo no lo quiera, tenga que poner un poco de en cómo apreciáis el hecho de las condiciones y del número de personas que se puedan tener en visitas turísticas guiadas por guías. Eso es complicado. Yo creo que, el, el, a ver, legalmente, el, según el decreto de Junta de Andalucía de Guías Turísticos, el último que se aprobó fue en el año 2020. Dice claramente que un guía turístico no puede guiar a un grupo en la calle de más de 30 personas. Vale. Según dice la ley. A día de hoy. Eh, en la calle. En la calle. Vale. Eh, el distrito sanitario Costa del Sol y el Distrito Sanitario Málaga, Valle de Guadalhorce, está en nivel 2, si no me equivoco. Eh, los grupos están limitados a un máximo de 20 personas más guía. Vale. ¿vale? Si, si cambiamos a nivel 1, como está Serranía de Ronda y Axarquía. Pasaríamos a poder guiar 25 más guías. O sea, ¿Siempre? estamos más cerca de... siempre con la restricción ¿Y la de calle? COVID y en la calle. ¿Y si fuera en un recinto cerrado? ¿Un Museo Picasso, por poner. Yo estaba hoy haciendo un grupo en el Museo Picasso con dos personas. ¿Se limita? Y el Museo Picasso a día de hoy está limitado a 10 personas más guías. Vale, vale, vale. Entonces, todo depende del sitio que vayan. Algunos te están limitando a 10 personas, otros te están limitando a 15. Es eh, en función, por ejemplo, las salas que hay dentro del Museo Picasso, es verdad que algunas tienen aforo... de tres personas algunas salas. Entonces yo hoy he hecho una visita y, el, y vas un poquito como, yo sinceramente no la he disfrutado mucho, porque vas como, te van parando cada dos por tres, te van diciendo no, espere, vale, venga, ahora puede entrar a la siguiente sala, cuando antes uno entraba con total libertad. Quizás nos tengamos que adaptar a ese tipo de turismo. Claro. Yo no creo que tampoco sea para siempre, pero sí es verdad que yo creo que, lo, volvemos a lo que te comentaba antes, que tenemos que repensar el turismo para que sea también de una manera más sostenible. Yo creo que esos grupos que muchas veces veíamos en la calle recogiéndolos en la plaza de la Marina o paseando por la calle Larios de 40 o 50 personas eh, eh, no era ni sostenible ni ético. Correcto. Eh, ahora que todo está, digamos, cuestionado porque no sabemos en qué vamos a terminar con esa recuperación y con la ansiada normalidad, es posible que todo el sector de, del turismo pues haya que hacer matizaciones, ajustes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que haber aprendido y porque habrá que mantenerse en el tiempo en base a las circunstancias que se queden. Aprovechando esa inercia de reajustes, de matizaciones, ¿qué podríamos mejorar del sector? ¿Eh? Ya que tenemos agua en el cauce, ¿por qué no confluimos con otras aguas para que el sector de los guías turísticos tenga unas mejores condiciones de trabajo? y se vea potenciado en cuanto al gran servicio que presta al turismo. ¿Cuáles podrían ser esas, esas situaciones que habría que mejorar? Yo creo que aquí Víctor va a contestar mejor porque lleva muchos más años de experiencia que yo y se habrá encontrado con más cosas y yo creo que lo va a saber mejor que yo. Víctor, dispara. Yo básicamente yo lo que te vuelvo a repetir lo mismo en el tema de la <laughs> sostenibilidad y en centrarnos sobre todo, eh, primero, en hacer el destino. Ético, pero no solamente ético hacia el turista. El turismo tiene que ser ético hacia el destino que se visita. Yo te voy a poner mi ejemplo, como puede ser el ejemplo de muchísimos guías, por ejemplo, cuando pasamos por el mercado de Tarazana. Vale. Yo, cuando entro al mercado de Tarazanas. Es el mercado central. El mercado central de, Mar de Málaga. Correcto. Yo siempre que paso por allí, la gente me saluda, la gente me la da los pies. Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué? Porque primero, cuando yo entro Hablamos al mercado. Hablamos de los. digamos. los puestos de los, de, puestos de los, los mercados. De, de los mercados Eso, puede ¿no? ser cualquier mercado. Correcto. ¿Qué ocurre? Que ellos ven perfectamente que yo como guía turístico tengo eh, la delicadeza, obviamente, y. Pero no delicadeza, yo considero que también es sentido común, de no entrar con un grupo con, con 30 personas dentro de un mercado. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una disfunción en el, en el funcionamiento, a alterar? De, voy a alterar el funcionamiento claro, del mercado, claro. entonces yo siempre que entro, entro con grupos pequeños, cuando doy explicaciones, claro. los pongo a un lado a todos voy saludando, buenos días, y si el cliente encima, yo sin forzarlo, quieren comprar algo dentro del mercado, le doy tiempo para que compre cualquier claro. cosa porque te vuelvo a repetir, el turismo yo creo que el futuro del turismo hoy en día tiene que ser un turismo ético hacia el destino y ahí entra ya la sostenibilidad, entran en los grupos más pequeños. En Málaga quizás no hemos visto grupos muy grandes. Yo trabajo muchísimo en la ciudad de Ronda. Y por ponerte un ejemplo, en Ronda... Aquello es catastrófico. Aquello es que yo he llegado a ver grupos de japoneses, que por cierto los japoneses tienen 10 días de vacaciones al año y se montan en un autobús en, 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 en Sevilla y terminan en Barcelona, se recorren toda España y es que no duermen ni siquiera en hoteles o duermen en hoteles de carretera. Paran 30 minutos en ronda foto. Yo creo que ese turismo. A ver, yo tampoco soy de, de poner barreras ni de poner tornos como se van a poner, por ejemplo, en Venecia. Eh, creo que hay otras maneras de hacerlo. Pero. Mmm, tenemos que repensar el, el turismo y la manera en la que viajan las personas eh, de una manera inteligente y sostenible hacia es el que, destino. A eso es lo que íbamos cuando decíamos una oportunidad de mejora. Es que a lo mejor hemos ido muy a la inercia del crecimiento, sí. pero ¿en qué calidad de crecimiento? Exacto. ¿En ¿Qué, en qué, ¿Qué turismo turista? estamos recibiendo? Claro. Recientemente había en, en Barcelona, ha salido un reportaje del turismo que han tenido todo este verano y han hecho un estudio y eran principalmente gente muy joven. Eh, donde básicamente lo único que compraban, los que estaban haciendo el auténtico agosto en Barcelona, eran las tiendas de bocadillo y las tiendas eh, que vendían de ultramarinos, que vendían bebidas o las personas que las bebidas por la calle, que por cierto ahora es ilegal, y esos son los que han hecho, y calculaban que el gasto medio de esas personas al diario, eh, con alojamiento estaba en torno a los 50 euros. Claro. Cuando estamos hablando que en Barcelona, antes de la pandemia, la gente estaba gastando en torno a los 300 euros. Yo creo que ni es sostenible este tipo de turismo, pero la cuestión es por dónde se empieza a cortar el pastel. Claro. Subimos los impuestos a las aerolíneas para que la gente se lo piense dos veces, pero eso también va en contra de la democratización de los viajes. Deberíamos a lo mejor eh, eh, promocionar más los viajes en tren. Tenemos una red de trenes que permita el viaje dentro de toda Europa. Es, yo creo que eso es un pastel que nadie se, se atreve a, a cortar y a abrir porque es, es bastante controvertido. Y por mirarnos al ombligo, dado que somos profesionales del sector de los guías turísticos, ¿eliminar el mucho o poco intrusismo que pueda existir? ¿Hay intrusismo en vuestro sector? Sí, sí como en todos. Claro. Como en todos, sí. Como en todos. Mm. Claro. En este caso concreto, bueno, es que yo entiendo que el guía turístico, el que está homologado y acreditado, por llamarlo así, es un, una persona fundamental. En la estructura turística de la zona. ¿Veréis mm. por qué? Pues porque sobre su influencia y su capacitación está la mejor imagen que se pueda generar de cara al lugar donde vienen los turistas a aprender y a vivir con lo que tenemos nosotros. Si hay una persona que no está facultada, porque no sabe eh, por sus conocimientos estar al día, obtener la historia y, y, y los argumentos adecuados por los cuales poder explicar, yo creo que en este caso concreto la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia a nivel Correcto. turístico, es la que tiene que velar por encima de cualquier instancia de que los guías turísticos son auténticos valedores ¿eh? de poner en valor, en condiciones adecuadas, ¿eh? pues la promoción turística de la zona. Correcto. Y de ahí que sea quizá un momento oportuno, dado que podemos reajustar y matizar... para buscar esa recuperación y esa normalidad. ...de que personas claves como sois los guías turísticos... ...estéis más potenciados... ...más amparados... ...y más protegidos por... ...pues por, por las instancias turísticas... ...que deben de velar por esa excelencia. Todas esas campañas que vemos por ejemplo de Tour España... ...o incluso de Turismo de Andalucía... ...o cualquier otra región de España... Al final nosotros, el final de esa campaña turística, junto con los hoteles, junto con los restaurantes, junto con los bares, la cara somos nosotros los guías turísticos, porque somos los que vamos a ayudar a esas personas a, a interpretar el destino, uh -huh. a, a conocerlo. Entonces, de ahí yo creo que es la importancia de velar, de cuidarnos y sobre todo de... de, 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 de de saber que lo que digamos la junta de andalucía en este caso ya que estamos en andalucía, trae entre manos claro. puede pensar alguno de ustedes que a lo mejor el servicio de un guía turístico es caro. no lo sé. Eh, depende de los bolsillos y depende de lo que uno quiera ponerle Totalmente. precio a, al servicio que requiere. pero no sé por barajar precios. una visita al mercado de Tarazana... no sé si va a depender del número de personas o de, de, ...el tiempo. Pero ¿cuáles son las variables que se tienen a la hora de fijar un precio a un servicio de una familia, cinco o seis personas, que quiere ir a un tablao de cualquier eh, experta en flamenco para que durante una hora, hora y media se empape, por llamarlo así, y que sienta por sus poros eh, eh, lo que es cultura y lo que es eh, potencialidad de la zona donde, donde voy? ¿Por dónde van los precios? ¿Cuáles son esas variables? Bueno, lo primero es que eh, en nuestro caso si nos dirigimos a un público extranjero el, el precio varía distinto porque no es lo mismo el, o sea, es lo mismo para españoles y extranjeros pero no es lo mismo para el bolsillo de cada uno claro. entonces lo que para un español porque si yo por ejemplo yo tomo a un cliente yo le llevo a una almazara que desayune con aceite de oliva y entienda cómo se hace y luego una bodega a probar los vinos. Ese español puede parecerle caro porque él mismo es capaz de llamar por teléfono a la almazara, en Málaga, es capaz de llamar por teléfono al, a la bodega. Degustación e ir él. general. Pero cuando viene un, un señor de Tokio, por ejemplo, ese hombre está perdido, ese señor, el, el servicio que prestas es ir con una furgoneta que tú has comprado a recogerle. Le montas en tu furgoneta, la cual paga todos sus impuestos, pagas la gasolina, le llevas, le vas a hacer una introducción de Málaga, para si quiere parar en algún sitio, le llevas a un sitio que tú has acordado previamente, le cierran aquello para él y su familia, tiene la visita, termina, quiere ir a otro sitio y si quiere algo más se hace, entonces es una total. Por decir precios, pues en mi caso, que yo le recoja por la mañana, le lleve una almazara, haga una degustación de aceites, haga un desayuno y después vayamos a tomar un vinito y luego vayamos a casa de una bailaora flamenca que le abra la puerta y le enseñe los palos del flamenco y vuelva, ronda más o menos unos 90 euros durante todo el día. ¿Durante todo el día? ¿Además de degustaciones? Sí, sí, le entrarán los vinos, las degustaciones de aceite, los vinos, el, en casa de la bailadora también tendrá unas tapas que le hagan ah. allí, tendrá un frigorífico abierto, se sentirá como en su casa. Y más o menos ronda los 85-90 euros por persona. Además, que yo pienso que este tipo de servicio en condiciones, a la larga, es totalmente amortizable y rentable, sobre todo para la imagen turística de la zona en cuestión. Es decir, ya que tenemos profesionales capacitados para ello y queremos fomentar nuestra imagen y el boca a boca, porque el que ha recibido ese servicio en un grupo de un, de un servicio de guía turístico, ese se va a ir encantado empapado de, de todo lo que ha podido eh, aprender y, y esa va a ser la mejor gratificación que tenga la Junta de Andalucía, el guía turístico y el de Almazara que sabe que han hecho un servicio extraordinario y que a la larga va a repercutir en una continuidad y en una mejora y en una potenciación de la imagen de la industria que es la que al fin y al cabo la que nos da todo de comer. Qué bueno sería que todo eso, Víctor y, y, y Rodrigo, se tomara en cuenta en el librillo de... De anotaciones y de cara a posibles matizaciones y ajustes que se tengan que hacer de cara al futuro, se tenga en cuenta que el guía turístico, como otros trabajadores turísticos, ¿eh? tienen que ser gente empleada y utilizada para marcar una excelencia turística que a lo mejor es la que va a requerir el futuro modelo que se está gestando. Porque lo del turismo de masas ya parece como como si estuviera eh, un poco, que sonara hasta mal, ¿no? ¿Eh? Sí. La masa, la calle tumultuosa, el lugar sumamente ocupado por gente, cerrado. Ojo, eh, no sé por dónde van los palos, hablando de flamenco, pero eh, en el caso turístico me da la impresión de que vamos a ser más exigentes, al menos los que consumamos turismo y digamos, eh, voy a tal sitio, pero ¿cómo voy? Claro. Mira por, mira, por ejemplo, a, a día de hoy, los, los cruceros, que estamos teniendo ya los primeros cruceros. Los cruceros ahora mismo, no sé si lo sabes, pero las maneras que se están realizando, las visitas de cruceristas en Málaga, se llaman en grupos burbuja. Son grupos completamente cerrados, donde no se permite ni siquiera que pare a comprar imán, un imán en una tienda de souvenirs ¡Qué fuerte! Entonces son. tienen el turist tienen el su guía turístico al que le tienen que hacer un test de antígeno antes de coger el grupo. Y una vez que hace ese test de antígeno... Eh, ya puede coger el grupo, va guiando todo el grupo, todo el itinerario de Málaga, pero incluso se están llegando a plantear eh, visitas, o sea, la gente está tan desesperada por viajar que incluso acepta eso, que a mí me parece impensable, que es que lo recoge con un autobús a la puerta del barco, lo llevan en autobús, un autobús completamente desinfectado, van por todo el destino sin bajarse del autobús y vuelven otra vez. Claro. Yo para mí eso no es turismo, sinceramente, y eso claro. no es visitar un destino. Pero hay ciertas personas que con tal de viajar, a día de hoy prefieren hacer esas cosas. Incluso la autoprotección del propio guía. Sin duda, claro. Y el, de y el, destino, y el destino. Y el destino. Es decir, eh, dirán ustedes que estamos mirando un, muy con lupa eh, eh, situaciones que puedan acontecer dentro de la ansiedad de normalidad. Pero un guía turístico, por su contacto humano con, con los componentes del grupo, es, tiene un riesgo potencial a sí, la verdad. hora de un posible contagio. Sin duda. Porque se le pide. Pregunto. Cuando os contratan un, un grupo. Un servicio, 5, 6, 7, 10. ¿Tenéis alguna garantía de en qué calidad sanitaria vienen los componentes del grupo? Bueno, pregunta. Yo ahora mismo en principio, a ver, eh, yo asumo que si es una persona extranjera y está visitando España, asumo que a través del aeropuerto se le ha hecho el control QR donde se exige una vacunación si entrado, de esa persona. ¿Y si ha entrado vía automóvil por la frontera? Ay, no hay conocimiento es que, ninguno, es realmente es complicado. Y, ¿eh? y si le hacen un control QR y le hacen un test en el aeropuerto y cuando llega se toma un café en el centro de Málaga y se pone al lado de uno le tose y se contagia, es que no no se puede tampoco a lo es no. puede complicado. Llevar ¿eh? Una claro. prueba de antígeno aquí en el bolsillo, claro, es complicado hacerla antes de empezar a todos. <laughs> claro no, no, digo yo, no. Si hay, si hay maneras de, de trabajar, se hará lo que se tenga que hacer. Yo hubo una bodega que estuve y me encantó porque dice, nosotros estamos ya a trabajar, si a nosotros nos dice el gobierno que hace falta que todo el que entre por la puerta se tiene que tirar a la piscina, a ver a la piscina, que esté llena de gel hidroalcohólico, pues nos tiramos, lo vayamos todos, salimos y hacemos... O sea, lo que haga falta se hará para poder trabajar. claro. exacto. Así exacto, exacto. Es que estamos a la misma, lo que haga falta se hará y... Y luego eso, a mí sí me han pedido presupuestos y me han preguntado si el guía que les acompaña tiene un certificado de vacunación, claro. si va a tener una PCR y tal. Sí, y eso sí se, lo preguntan. Sí, yo les he contestado que sí, que sin problema alguno, que claro. sí lo habrá. Pero eso es que es tan incierto porque no, no asegura nada que si alguien se hace una PCR en Estados Unidos, al llegar aquí y se haya juntado con 50 personas por el camino, no vaya a dar positivo después. Pero claro. eso es... Qué importante lo digo porque, sobre todo para el público hispano, el español, que hace uso um, poco, de los servicios de los guías turísticos estando en nuestro país porque eh, precisamente con el, el conocimiento y la profesionalidad del guía mm, va a, a lo mejor a evitar muchos riesgos potenciales sí 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 mm. a ver se sacaron yo recuerdo por ejemplo cuando empezó el desconfinamiento allá por entre mayo junio con las famosas fases esas que tuvimos de los horarios claro. y, y, y recuerdo perfectamente que se sacaron a través de los distintos tipos de administraciones que aquello parecía una carrera a ver quién saca más certificado, eh, el turismo seguro Andalucía, el destino seguro de Tour España, uh -huh. Málaga Safe Travel, en lugar de a lo mejor, que ahí yo considero que sí fue un error de, de hacerlo eh, eh, de una manera unificada como se ha hecho en Portugal, Portugal Safe Travel, ya está aquí no, aquí se saca un certificado de uno un certificado de otro, ¿qué ocurre al final? que eso marea muchísimo a la gente si claro. tú haces uno a nivel general, pero claro tenemos la situación que tenemos en este país que cada uno quiere ser el capitán de su tribu y cada uno quiere ver entonces eh, yo considero ahí que si sí se hicieron en cierta medida o sea, se, se te exigieron unos protocolos nosotros, como guías turísticos, si querías tener ese instintivo, tenías que hacer una especie de test donde ibas rellenando y te iban explicando los distintos protocolos. Protocolos que, por cierto, a día de hoy yo los leo y quedan completamente obsoletos. Claro. Porque no decían nada ni de mascarilla, eh, hablaban de guantes, claro. que era una cosa que me resultaba bastante curiosa. Eh, y una serie de cosas que a día de hoy es obsoleto. Como estábamos hablando al principio, yo creo que esta pandemia es es como es una evolución continua de aprendizaje. Eh, estamos hablando hoy una cosa y posiblemente mañana haya otra. Claro. Eh, a lo mejor puedan ustedes pensar que aquí estamos poniendo una imagen un tanto complicada de, de las condiciones en las cuales los guías turísticos puedan trabajar. Pero yo no sé si en otros países cuecen abas. Es decir, ¿cuáles serían los modelos? A, a implantar o a copiar, mejor dicho, de actividad de guías turísticos en otros países, donde digamos, oye, es que en Italia, ¿cómo controlan? o cómo están de potenciados los guías turísticos, o en Alemania o en Francia. ¿Hay algún patrón o modelo de guía turístico en Europa o en otro lugar del mundo donde sea motivo de copiar, implantarlo aquí? ¿O esto es la tónica que existe en el resto de los países? Las condiciones en las cuales nos encontramos? Yo en mi caso yo no he visto grandes diferencias en cuanto a los tours, a la oferta que hay cuando yo he viajado a otros lugares. o sea, Está, está el tour organizado, está el tour de, de la persona que sacó su oposición hace tiempo, está el tour de los, los que ofrecen free tour. Yo lo he visto más o menos igual en todos los países donde he ido. Yo no he visto no. una gran diferencia en ningún sitio. ¿Y en yo, en tu mi caso, ¿Y yo he hecho un tour, o sea, hace dos días hice un tour en Francia, en Burdeos, en la ciudad de Burdeos, y yo sinceramente, cuando aquí sí es cierto que veo la mayoría de los guías turísticos cuando van en grupos grandes que llevan la mascarilla, si podemos llamar la mayor protección digamos eh, allí en Francia todas las visitas guiadas tanto los clientes como los propios eh, guías iban con iban sin mascarilla después curioso resulta curioso pero no te enseñan las mascarillas y después allí tienen el pasaporte covid que te lo exigen absolutamente para todo tú te quieres sentar a tomar un café lo primero que tienes que hacer sacar tu tu QR te lo escanean tu código de vacunación y si no estás vacunado no te puedes sentar ni en un bar ni en un restaurante pero no es guía turístico. Eso me sorprendió, o sea, a mí, yo, por ejemplo, yo he hecho un tour, y bien es cierto, lo he hecho toda la visita con las mascarillas puestas. Los clientes de vez en cuando se la ponían, se la quitaban, mientras estuviésemos en exteriores. Uh -huh. yo, se lo dije, yo siempre lo dejo a libertad del cliente, siempre y cuando sea un tour privado. Claro. Si, es tu, si es un tour en grupo, cuando las personas no se conocen entre sí, yo siempre exijo que lleven la mascarilla puesta en exteriores. Bueno, eh, estamos en, en tránsito a nivel del tiempo actual en el que nos encontramos. La temporada alta pasó estamos en septiembre octubre como decíamos al principio del programa el pescado casi se ha vendido ojalá que aguanten los porcentajes que hay o se superen ha dado de cara a las próximas fechas pero como decíamos el reto está del año que viene. Sin duda. a ver cómo entramos eh, y a ver cómo, cómo nos mantenemos. Soñar no cuesta nada de momento. ¿no? De momento. Eh, Rodrigo, ¿cómo te gustaría que el año que viene eh, se comportara? Eh, ¿Cuáles serían tus sueños o tus expectativas de cara a que esto de la recuperación y de la normalidad fuera una realidad y un hecho? ¿Cuáles serían tus expectativas al respecto de este año que tenemos en el horizonte y que está a la vuelta de la esquina? Yo soy súper optimista siempre, en este caso más todavía. Creo que ya no, sin es, o sea, sin esperar al año que viene, creo que este año empezará a trabajar bien, creo que la primavera me va a ir muy bien y para el verano tengo toda la fe en ello. Pero es que si no tuviese esa fe, no empiezo con esto. O sea, claro. si yo pienso que esto se va a venir abajo... Cada vez se moviendo un poquito más. Es cierto que al final tiene que acabarse esto porque la gente tiene que respirar. Y nosotros, el que trabaja en un hotel, el que trabaja en la lavandería del hotel, tenemos que respirar. Entonces, esto se tiene que acabar y tenemos que volver a funcionar todos juntos. Entonces, yo tengo toda la esperanza del mundo en que van a funcionar. Yo, no, no me cabe duda, de hecho. O sea, yo no, no veo el día de empezar a trabajar, de empezar a sacar los tours, de. De empezar a funcionar con ello, de seguir inventando, y yo no duermo porque estoy ilusionado. O sea, yo me duermo por la noche a las 2 de la mañana y a las 6 y, a las 6 y media estoy despierto yendo al gimnasio ya porque tengo tanta ilusión y tantas ganas que no duermo. Qué bueno. Así que así es como me siento yo ahora mismo. Es, digamos, como el caso del, del futbolista que ha estado mucho tiempo lesionado, ¿no? ¿Sí? <laughs> en el banquillo, bueno, ¿verdad? No. Se ha recuperado. Y se come el balón. Y sabes balón, que, no. claro, que es que encima es, es algo que, que yo estoy deseando enseñar esto a quien venga. Yo cuando he estado buscando los puntos a visitar en la provincia de Málaga, yo volvía a casa y yo decía, yo mira que he hecho tour y yo no he encontrado nunca nada tan flipante como lo que hay aquí en Málaga. Nunca. O sea, yo venía emocionado. Entonces tengo tantas ganas yo de, de, de sacar eso al mundo, o sea, de llevar a la gente y que se sienta con un amigo y llevarle a probar esas cosas, a ver esos sitios y tal que estoy loco por hacerlo, o sea, que yo no, no tengo ni un 1% de, de pesimismo. Al revés. Por tanto, me apuesta al 100%. Sí, sí, de sí, cara a sí, un año sí. que levantemos el vuelo. En, yo espero en seis meses estar trabajando bien. Víctor, ¿tu pronóstico tú, o tu esperanza? Comparto al 100% lo que dice, él. o sea, yo soy bastante optimista. He notado que la gente tiene muchísimas ganas de viajar. Es verdad que ya se están normalizando las, los requerimientos que se piden para entrar en el país y la gente cada vez se está familiarizando más con todo el proceso de los QR a la hora de entrar, los formularios que hay que rellenar. Y yo creo que cuando llegue ese momento que ya más destinos internacionales estén familiarizados con eso, nuestro cliente, digamos, potencial, eh, esto va a subir y va a subir bastante. Bien es cierto que ahora mismo el, esas cifras que nos ha dado al principio, están sobre todo sostenidas por un turismo nacional, un turismo nacional que empieza ya a desvanecerse en el mes de septiembre y volverá puntualmente en puentes, vacaciones o navidades y obviamente mi mayor deseo es que ese vacío que van dejando el cliente nacional se vaya rellenando con el cliente internacional. Yo creo que en ese sentido las administraciones, tanto la Junta de Andalucía, los distintos ayuntamientos, incluso Tour España, debe de jugar de una manera muy inteligente y muy bien sus cartas y centrar las campañas en destinos que veamos que son eh, fáciles para ellos el entrar en nuestro país. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado muy goloso, pero es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ahora mismo allí solamente el, 50 por, el 55% de la población tiene una doble pauta de vacunación. Significa que lo que, lo que resta les va a costar bastante trabajo entrar. Claro. Eh, entonces yo creo que todas esas campañas que a día de hoy deberían de reforzarse porque tenemos grandes competidores como Lobos y España siempre ha sido el, el, el gran enemigo a, a batir Totalmente. entonces tenemos a Grecia, tenemos a Portugal, tenemos Turquía tenemos tantísimos destinos que están como lobos ahora mismo ahí a, a pegar el sorpaso a España y nosotros tenemos que jugar inteligente porque por suerte nosotros tenemos un destino tenemos una infraestructura y tenemos un patrimonio que ninguno de esos países tiene. Claro, uh -huh. lo que pone de manifiesto el nivel y la capacidad que tienen los guías turísticos para poner en valor tanta riqueza y tanta potencialidad turística. Totalmente. Porque aquí escarbamos y sale una ruina. Sale. Sí. O uh -huh. hacemos un compás y sale un flamenco. Sí, o nos sí vamos a cualquier esquina y vemos una procesión o un, no sé, algo Mira. arte en la calle. Qué difícil es ser guía turístico en lugares como la Costa del Sol, donde tanto antes era sol y playa, pero ahora cultural con Málaga, sí. eh, medioambiental, últimamente, Sierra de la Nieve, Parque Nacional, eh, eh, Caminito del Rey, Ronda, Antequera, Marbella. Bueno, si es que. Cueva de Nerja. Y ahora lo, lo, el turista y sobre todo lo, los productos que estaba comentando que ofrece la empresa de Rodrigo, eh, aparte de destino, aparte de cultura, van buscando también experiencias. Claro, emociones. Emociones, claro. correcto. Entonces eso es realmente, yo creo que una de las cosas que nos va a cambiar claro. esta pandemia es el encontrar y el disfrutar esas experiencias que a día de hoy empresas como la de Rodrigo o incluso en cierta medida la mía estamos empezando a ofrecer. Y la emoción no la da una audioguía. Sin ni duda. un smartphone. No, 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 para nada. No, para es que si no se llevaría un. se le vende un cassette y se pone la cinta a la oreja y tal. Tiene Exacto. que ser alguien y es sobre todo la sensación de sentirse con un amigo. Eso es súper importante. Cuando sí. vas a un sitio y sientes que tú y tu familia está con un amigo y te sientes en confianza con él y sabes que te espera, que no tiene prisa, que no quieres, no te ve con una billetera con dinero, estás claro. con un amigo. Eso es súper importante. Bueno, pues ojalá que el año próximo así se cumplan todos esos pronósticos. porque no solamente va a beneficiar a los guías turísticos, va a beneficiar al sector turístico en general, desde el primero hasta el último. Ha sido un placer, se ha hecho corto el programa, ¿eh? sobre todo porque mm, al menos a mí me habéis contagiado con esa emoción y con esa seducción que el día debe de tener. De ahí que esto hay que repetirlo. Ojalá que cuando arranque el año volvamos a vernos y ver si esos pronósticos tienen cierta sustancia. Y se pueden materializar con algo más tangible y con algunas previsiones que sean las de recuperar el turismo y recuperar la normalidad. Víctor Garrido, de Willof Málaga, Rodrigo Romojaro, de White Houses Tour. Mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, con nuestros telespectadores. Y lo dicho, que el año próximo y el tiempo que tengamos por delante sirva para despegar y recuperar nuestro turismo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias, y a todos gracias. ustedes. Igualmente, gracias por su fidelidad y hasta la semana que viene.